El Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginash está conmemorando la 38ª edición de su prestigiosa Feria de la Ciencia y Exposición de Proyectos. Esta actividad involucra a toda la comunidad educativa, la cual se ha preparado desde inicios del año para presentar lo mejor del desarrollo científico del colegio, según Ivo Mendoza Sánchez, coordinadora general del Liceo. Inicialmente una invitación totalmente especial para toda la comunidad de Barranca Bermeja para que venga y nos visite, para poder nosotros tener el gusto de atenderles. ¿Qué estamos nosotros celebrando hoy? Estamos dando la inauguración de nuestra 38ª Feria de la Ciencia y Exposición de Proyectos. En esta actividad nuestros chicos inician a trabajar desde principio de año y son ellos quienes organizan qué proyectos desean. El docente y los directivos colaboran en esa organización y efectúan el proyecto para que se den actividades transversales. Mendoza Sánchez destacó la importancia de estos espacios, subrayando que fortalecen la unión entre la academia, los estudiantes y los padres de familia, quienes son parte activa de las exposiciones. Estos espacios para la institución son totalmente importantes. ¿Por qué? Porque nosotros a través de estos proyectos observamos la vinculación de los padres de familia, esa integración. Es que la educación hoy debe ser comunitaria. El niño no aprende solo. Nuestro liceo estimula para que los chicos de preescolar y primaria aprendan a través del juego para poder lograr experiencias significativas y aprendizajes significativos. La coordinadora general también hizo hincapié en el papel fundamental que el liceo ha desempeñado en el desarrollo de la educación en Barranca Bermeja. A lo largo de los años, esta institución ha sido referente en la promoción de la excelencia académica y la innovación educativa en la ciudad. Nosotros primero a Barranca Bermeja totalmente agradecidos por darnos la oportunidad como institución de continuar brindando una educación integral a nuestros estudiantes, a nuestros niños jóvenes de Barranca Bermeja. Estamos seguros que no solo trabajamos en la institución la parte académica, va de la mano de la parte recreativa, de la parte lúdica, de la parte de valores y del aspecto académico. Eso es totalmente importante. Por eso decimos que en nuestro liceo ofrecemos una educación integral. La versión número 38 de la feria es una muestra del compromiso para fomentar la educación de calidad y promover el interés por la ciencia y la educación.